¡Super Smash Bros. Ultimate, pedazo de trofeo! Esto es una pasada, tengo que decirte. Esto es increíble. Este premio va dedicado a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mi primo, a mi tía, a mi abuela, a todo el mundo. A vosotros también, ¿eh? A vosotros también, de verdad. A vosotros los primeros. A vosotros los primeros. Increíble, tío. O sea, os voy a contar un poco la historia de esto. Vale, aquellos que habéis vivido este momento conmigo. Increíble, ¿eh? Increíble, tío. Esto pesa un quintal. Fijaos cómo es el logo. O sea, esto pesa. No sé de qué está hecho. Si de plomo, yo qué sé. Pero estos son unos cuantos kilos. Y no sé dónde voy a enmarcar. Aquí. Ahí. No sé. Ya veremos. Porque esto se engancha. Es increíble, tío. Es muy bestia esto. Es que esto. Oh, es cemento, tío. No, ya en serio. O sea, no me esperaba en ningún momento quedar en una buena posición en el torneo. Estuvo guapo, tío. La gente ahí con buenos personajes. Y yo, ¡pum! King Karrule es un pedazo de personaje y de primeras pasa súper desapercibido. Al ser ahí un boss, ¿sabes? Un malote de Donkey Kong, pues la gente no se lo escogía. Y yo, pues toma, ¡ahí lo tienes! El King Karrule al rescate. Y oye, quedando tercero, nada mal. O sea, estuvo reñido y la verdad que muy bien. Así que bueno, en este vídeo vamos a jugar con King Karrule. Que para eso, para algo que se me da medio bien, ¿sabes? Pues vamos a utilizarlo y vamos a aprovechar. Y vamos a terminar de pillar algunos personajes que tengo ahí pendientes. Porque tengo 66, 67 personajes ya pillados en el juego. Y vamos a seguir completándolo. Que tengo la puerta esa que me está esperando. ¡Rapa! Jolín, es magia, tío. Esto es magia. ¡Magic! Vamos al cajón desastre. ¡Plas! Y vamos a pillar la puerta. Porque vamos a ver. Bueno. Este me ha pegado una paliza. O sea, ese bicho me pegó una paliza, tío. Vamos con King Karrule ahí. King Karrule, no King Karrule. King Karrule, ¿sabes? Ese tío me reventó. Este de aquí, ¿sabes? Se me pegó una paliza, tío. Y vamos a intentar pegarle la paliza. Bueno, que empieza bien. A ver, ¡pau! Uy, voy a cubrirme. Aunque no lo veáis, tranquilo que me cubro, aunque no te creas. A ver, Edge, no te flipes tú. Ya está. Vamos a ver, que quiero reventarle. A ver, tengo que demostrar aquí que yo quería tercero en el torneo este. Ya, tampoco es tan difícil. Pues yo qué sé, a ver. Había nivel, tío. Pero vamos a ver. ¿Esto dónde está este bicho? Te lo juro. 119 de vida. 127 de daño, más bien. ¡Toma! En tu cara. Venga, vale, perfecto, ya está. ¡Boy! Harry Potter me desafía, perfecto. Isísimo, o sea, ¿isísimo con quién? Pues con King Karrule, tú. Con King Karrule todo es posible. Oye, me gusta un montón, te lo digo en serio. O sea, yo estaba jugando con Link. Link era mi main. Link niño, sobre todo. Vamos a ver. Vamos a pillar esto. Acércate, amigo. ¡Uy! ¡Upa! Ojo, me está costando un montón, ¿eh? Ah, tampoco tanto, pero espérate. Vamos a ir cagándolo. ¡Ojo! ¡Cubro! Ahí, me esquivo. Y le pillo. Y ¡pau! ¡Easy, man! Oye, le he dado caña últimamente al juego. Ya me cubro más que antes. La verdad, las cosas como son. Comparado con los vídeos, con el primer vídeo que subí de Smash Bros. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Pero bueno, Harry Potter, ¿qué pasa con Harry Potter, tío? Wingardium Leviosa. A ver, no, pero ¿qué? Me he metido la bala por una parte que no va. Un momento, pues. Toma. Mira que easy. ¡Bup! ¡Uy! ¡Uy! Es que aún me toca familiarizar con varios escenarios. Y por ejemplo, ¡ojo! Espérate, que pensaba que había vacío. Pues tiene la biblioteca. ¡Pum! ¡Uy! Oye, pero vamos a ver. Si yo la esquivo, ¿por qué no me he sentido, tío? ¿Por qué no me he sentido? ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Que le quiero coger. ¡Ay, no puedo, tío! Quería cogerle y no puedo. ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Amigo! ¡Toma! ¡Cómete, Santonio! La máquina no es perfecta. Por cierto, el próximo vídeo que suba de Smash Bros. Voy a jugar en línea. Y diréis, ¿por qué no has jugado hasta ahora en línea? ¡Toma! Ahora tenemos el angelillo. Pues el motivo es porque no tengo el adaptador de red. Y dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver? A ver, la Switch, ya sabéis que va por Wi-Fi. Porque si la pones en modo portátil, es wifi, ¿vale? Entonces el wifi, bueno, y si lo pones en sobremesa también. Pero el soporte para ponerla en sobremesa y poder, por ejemplo, jugar como ahora con el mando. Bueno, con el mando puedes jugar también, ya me entendéis. Para que lo pueda capturar, ¿vale? Como ahora, en modo pantalla. Pues, ¿qué pasa? Que tienes opción a poner un adaptador de red. Entonces lo que voy a pillar es un adaptador de red. Para que pueda jugar con red. ¿Por qué? Pues porque si lo pillo en modo wifi, hay mucho lag, hay interferencias. Y no es lo mismo. Además que yo he hecho la prueba y he hecho combates ahí en línea y me han pegado una paliza que flipas. Mira, no, Lu, es que es porque eres malísimo. Ya, también soy malo, ya lo sé. Uy, ¿cómo ese? ¡Venga, va afuera ya! Ahora sí. Pues estoy bloqueando personajes, ¿eh? Ojito. Entonces, con el adaptador de red, pues
Está bien, porque así voy pillando. A ver, ojo, Cloud. ¡Eh! 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 Yo lucho contra Cloud en el torneo y le derroté. Vamos a ver si es verdad que ahora puedo derrotarle. Entonces, ¿qué pasa? Que con la torre de red no hay apenas pérdida de paquetes. Ya, ¿de paquetes de qué? De paquetes de señal, de línea, de internet. Entonces es eso. Vamos a ver, voy a pillar la bola, se la comió Cloud. Me encanta este mapa, ¿eh? Me encanta Midgar así. Qué bien hecho, tío. A ver, baja. Que te comes un poquito de... ¡Bum! Y ahora hago así. Y para afuera. No te flipes. Uy. A ver. Me gustaría hacer algo. Dejarle estunear en el suelo. Ahí, con la penecita esa. No. Uy. A ver, pillo carrerilla. ¿Qué me ha cogido? ¿Qué ha cogido, tío? Voy a intentar hacer lo que hice en el torneo. Y es con el modo de helicóptero. O sea, haciendo así. ¡Subirle! ¡Uy! Lo que pasa es que tiene que estar con mucho más daño. Joder, madre mía, esta fase, tío. Mola un montón. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Y no vuelvas! Ven aquí. A ver. Sube. ¡Ah! ¡Para afuera! Es que te esperas un ratito. Ahí lo absorbo y ¡pum! Y ya está. Una vez. Y Cloud en el plantel. ¿Plantel o plantilla? No sé. ¿No mejor decir plantilla? A ver qué me toca ahora. ¡Anda, amigo! ¡Qué bien! Son los rivales que me pegaron una paliza, ¿eh? Pero no sé. Ahí mismo estoy con el King Kalu. Que lo estoy reventando a todos, tío. Y lo estoy pillando ahí. Fíjate. Estoy casi todos ya. Es fácil, es easy, tío. Te pones y easy, tío. Nada difícil. Hombre, no sé. O sea, ya me estoy acostumbrando al... Es que no sé si en el modo puerta este no estamos en el nivel 9. No lo sé, ¿eh? No tengo ni idea. A ver, ven aquí con papa, he dicho. A ver. No puede ser, tío. Madre mía, tío. ¡Para! ¡Para, insensato! Madre mía, tú. ¿Cómo sabe todos los movimientos? Claro, como en la computadora. ¡Bum! Y te reviento, Pau. Ven aquí. Siempre hago eso, tío. La verdad que tengo que fallar. Estoy fallando, ¿eh? Ven aquí. Ojo, macho. Es que me atraviesa, tío. ¡Bum! No, tío. Me está reventando. El mío es que es el mío, tío. Es que es un Pokémon. Sube. Toma. Vamos a ver. Poco a poco. No pasa nada. Podemos hacerlo. No, me está reventando, tío. Esta vez me va a reventar de verdad, tío. ¡No huyas ahora! ¡Ojo! Me ha cambiado la falla. ¡Oh! ¡El sentido lo ha cambiado! ¡La concha! A ver, ahora. ¡Ojo! ¿Qué va a hacer a eso de ahí? ¡Ojo! Espérate. ¡Hadouken! Me tengo vencido porque es que estaba viendo que tenía un Hadouken yo. ¡Oh, damn! ¡Doctor Mario! Po. Mira, con este tiro me pasa, Doctor Mario. A ver, por favor. Pórtate bien, no. Una pastilla, no. No quiero pastilla, tío. Estoy bien. Afortunadamente estoy bien. ¡Toma! Y no vuelvas. Uy, ¿te imaginas que se coma eso? ¡Ujo, que no llega! ¡Para adentro! Me encanta eso, tú. Por eso el doctor, ¿eh? A ver. Toma, venga, ahora sí que sí. Este es más sencillo, ¿eh? Por ejemplo, Mew, pues me ha costado. Pero ¿y si, tío, tenemos al doctor Mario en el planteo? Nada, ya no tengo más. O no, puede ser, tío. Es que a veces sale la puerta, a veces no sale. Entonces tengo que ir jugando hasta que salga la puerta. ¿Y cómo se juega? Pues en el modo Smash. Yo siempre juego en modo Smash. A ver, la historia está bien, pero para practicar y demás, pues, ¿sabes? Mucho mejor. Y ya sabéis que el modo te cagas es mi modo preferido, que es el nivel 9 y 2 minutos y medio. Así que estas partidas van a ser más largas y va a ser una última. ¡Madre mía, cómo está! ¿Creo que saltamos ya todos? A ver, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... O sea, 66, 7, 8, 9, 71. Me faltan más, tío. Me faltan más personajes, tío. O sea, no los tengo todos, pero tengo un montón ya. ¿Y cuál me cojo? Finkalu. Vámonos. Oye, oh, yeah. ¿Contra quién? Ah, easy, man. Bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé, porque este tío es flipado. Olimar al nivel 9. Vamos a ello. Vamos a concentrarnos, tío. A ver, me cubro. ¡Pum! ¡Eh! Es que me... ¿Sabes? Lo bueno que es que sabe todos los movimientos y me pilla easy, man. Me pilla ahí, sí. A ver, ojo. Contra nivel 9, ¿eh? Complicado, tío. Ojo, tío. ¿Cómo puede este bicho reventarme? No lo sé, pero bueno, vamos a ello. ¡Súbete! ¡Ojo! Complicado, tío. Es que me lee todos los movimientos, tío. Todos los movimientos. ¡Pau! Ahí está, una vida. Ahí va. Vamos bien. Voy a pillar esto. A ver, espérate. ¡No! No, no ha cogido un Pokémon, tío. Es que los que tienen nivel 9 siempre van a por lo hacen bien, la verdad. Las cosas como son. Está igualado. Bueno, igualado no. Me está reventando. Ah, me está reventando. ¡No! 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 Me ha reventado. Bien jugado, muñequito.
Toma. Venga, a tu casa. Hasta luego. A ver, ¿cómo lo puedo hacer ahora? ¡Ojo, la bola, tío! Tenía que haberla pillado. ¡Ah! ¿Qué sé? Uy, un nivel 9 haciendo eso. ¿Qué haces, tío? No, 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 es juego para mí. Es juego para mí. Es que me da rabia porque, a ver, lo bueno del nivel 9 es que cualquier objeto que vea lo pilla, ¿eh? Y digo lo bueno porque así te es mucho más reñido. Así es como mejoras. Y te he dicho la razón, porque de primera no tenía ni idea de que había niveles. Fíjate, os lo reconozco. O sea, es la primera vez que juego al Smash con tantísima intensidad. Por no decirte, la primera vez que juego al Smash, ¿sabes? Porque yo he jugado muy ocasionalmente a Smash, pero en la Wii no tenía. Entonces, claro. Y en la GameCube tampoco, más que nada porque no tenía GameCube. Venga, tío, me está reventando. Me está reventando, tío. Es que nivel 9, tío, es complicado. Excúsalo, excúsalo. No, 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 no es excusa, es verdad. ¡No! Es que hago este... ¡No! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Que me sopla, que me sopla! La concha, tío. Te reviento, tío. Te reviento, pavo. Voy a reventar. Madre mía, ¿cómo me está esquivando, tú? ¡No! ¡Hijo de... ¡Qué asco, tú! ¡Te reviento! 30 segundos, tú. 30 segundos para ese, tío. Vamos a ver si podemos quitarle... Hacemos muerte súbita. Aunque sea muerte súbita, tío. A ver. Eso es, tío. ¡Aguanta! ¡No! Toma. A ver. ¡Ojo! Uy, tenía que haberle dado ahí en ese momento, tío. ¡No! Estate quieto, tío. Tiene eso y me da mucha rabia. 8 segundos. 7, 6, 5, 4, 3. Venga a tu casa. Venga, muerte súbita. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Venga, va. Le pego esto y ya está, muerto. ¡No! ¡No, no! ¡Quieto, quieto, quieto! Me va a reventar, me va a reventar, me va a reventar. ¡No! ¡Quieto! Se acabó, tío. Bueno, nada mal, tío. A mí me da igual, pero yo estoy contento porque he ganado este pase de trofeo y eso no lo tiene todo el mundo, tío. Es que lo puedo enmarcar y la verdad que es un orgullo, de verdad. Un orgullo tener una cosa así en mi habitación. Y cuando yo tenga 70 años, le diré a mis nietos, yo cuando era joven jugaba Smash Bros. Ultimate. ¿Qué juego es ese? Pues un juego donde salían muchos personajes de videojuegos. Que ahora a lo mejor están muertos, pero da igual. Pero yo gané. Bueno, gané, no, quedé tercero. Pero pues, me gustan esas placas. De hecho, me gusta más que la de plata y la de oro. Que no me escuche los... ¿Sabes? Que no me escuche ni Blessur ni Symphony. Pero es la placa está más guapa, la de bronce, que la de oro y plata, ¿eh? Así que yo lo dejo ahí. Chicos, espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Dejadme un me gusta, apoyito del bueno. Y esperemos de corazón que el siguiente vídeo que suba de Smash Bros. Yo creo que sí, de hecho, porque la tabla de red está de camino. Pues le demos caña en multiplayer. Y puede que con alguien conocido. Un besito muy fuerte. ¡Y hasta la próxima! ¡Se voy!